Bueno, sí que creo que las personas más jóvenes venimos más preparadas, pero sin duda nada de eso ocurriría si no fuera por las generaciones anteriores que han hecho mucha lucha, bueno, avanzado en algunos aspectos. Aunque sí que creo que en la época que estamos, sobre todo con Internet, es mucho más fácil crear redes, crear comunidades para poder luchar contra el racismo de forma mucho más efectiva. Y respecto a los retos que tenemos por delante, lo cierto que en el contexto de España son muchísimos, desde la parte de la inmigración, ¿no? Que es como la parte más vulnerable, ¿no? Todas estas personas que se tienen que enfrentar a la ley de extranjería, a esa exclusión social, en la sanidad, en la educación y en muchos aspectos, incluso a la hora de ir a una discoteca. Y luego toda esta parte del racismo, ¿no? Que sufrimos las personas que igual somos españolas, pero que sin embargo no somos vistas por el resto de la sociedad como españolas, ¿no? Y estamos sujetos a un montón de estereotipos y a un montón de prejuicios y un montón de racismo estructural, ¿no? Que nos vean y que no te identifiquen como alguien de España, sino que como que eres de África, y eso deriva en un montón de casos de racismo que seguimos viviendo. Y creo que estamos ante muchos retos, pero sin duda creo que estamos como más preparados que nunca para afrontarlos. Bueno, nosotros, ciertamente nosotros como somos una organización contra el racismo y la xenofobia, lo pillamos tangencialmente, ¿no? Para nosotros no, intentamos no hacer tanta distinción entre migrantes, refugiados, etcétera, porque ahí se puede entrar en un discurso muy perverso, ¿no? ¿Por qué privilegiar o por qué dar prioridad a los refugiados y no al resto de personas? Es algo que ocurre mucho y que le hemos denunciado muchas veces en la frontera sur, ¿no? Como mientras a las personas que proceden, pues igual de países como Siria, se les tramitan las peticiones de asilo, no significa necesariamente que sea un sí, pero al menos se tramitan a todas las personas negras directamente, ni se les da la opción de tramitar. Nosotros estamos más en esa parte de denuncia, ¿no? Luego hay otras ONGs, otras organizaciones que trabajan más ahí en la zona y tal, pero nosotros nos centramos más en eso, ¿no? En esa denuncia social, en ese racismo, denunciar ese racismo político que ocurre a nivel del Estado. Lo cierto es que creo que en este sentido el diario me ha dado una oportunidad bastante buena, ¿no? A la hora de poder compaginar el perfil de periodista con el perfil de activista contra el racismo. Y creo que es importante que más personas tengan este altavoz, ¿no? No solo una persona negra, sino una persona gitana, una persona asiática, una persona latina. Que todos seamos capaces de meter este discurso en la sociedad. Creo que es muy importante cuando en un medio grande que lee mucha gente se empieza a hablar de esto, porque luego mucha gente reconoce las cuestiones racistas que hay en la sociedad y que muchas veces han pasado desapercibidas. Mucha gente empieza a luchar activamente y políticamente contra el racismo, y creo que cuantos más espacios que realmente nos corresponden conquistemos, mucho más vamos a avanzar. Y además en el campo de los medios de comunicación, que hay mucho trabajo por hacer, creo que es uno de los lugares donde realmente tenemos que estar y bueno, se nos tienen que seguir abriendo puertas como la del diario en este caso. Creo que esta es una cuestión muy importante, ¿no? Porque nosotros entendemos estas luchas como algo interseccional. Hay muchas veces que no se puede separar la condición de mujer, la clase y el color de piel. Y hay en muchas ocasiones que ocurre, y es algo que creemos que tiene que cambiar. Entonces, consideramos que las organizaciones de izquierda que tradicionalmente han sido las que más próximas han estado a nuestro trabajo, se tienen que poner las pilas, tienen que incluir todas las propuestas antirracistas en sus programas, tienen que predicar con el ejemplo. No puede ser que se consideren antirracistas y luego no tengan a personas migrantes y racializadas en sus organizaciones, o las pocas que están no se les dé voz. Entonces, yo creo que hay mucho margen en las organizaciones de izquierda para que este discurso cale y que podamos trabajar juntos hacia una política que realmente nos incluya a todos y no siga separando, como nos ocurre ahora, a las personas migrantes y racializadas. Creo que sí. Además, es algo clave es que nosotros venimos denunciando a esta extrema derecha desde hace muchísimo tiempo. Es cierto que ahora, cuando ha empezado a tener mucha más presencia política y ha empezado a tener mucha más voz en la sociedad, parece que todos ponemos más el grito en el cielo. Pero es que nosotros ya veníamos poniendo el grito en el cielo desde mucho antes, desde que, digamos, eran cuatro gatos.
Por eso creo que es importante que los partidos políticos nos escuchen desde un primer momento. Probablemente si nos hubieran escuchado desde un primer momento, cuando les avisábamos de que, bueno, de que había grupos de ideología de extrema derecha o neonazi que se estaban organizando, que se estaban movilizando, tal vez hubieran podido actuar mucho más rápido y no una vez llegan a los parlamentos. Aquí es cierto que no han llegado todavía, no tienen una representación política, pero tenemos un partido en el gobierno actualmente que tiene a personas como Xavier García Albiol, que tienen un discurso que nada tienen que envidiar a gente como Marine Le Pen. Entonces tenemos que trabajar mucho para erradicar ese discurso, no solo en los partidos que abiertamente se declaran anti-inmigración, racistas, xenófobos, sino en los propios partidos que consideramos de centro o de derecha, que incorporan esos discursos y que les sacan rédito electoral. Creo que crear redes no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional es algo clave, y festivales como TransEuropa creo que contribuyen mucho a conocer organizaciones de Reino Unido, de Francia, de otros países que están trabajando en la misma línea, que tienen unas estrategias muy concretas, adecuadas a su contexto, pero que a nosotros también nos pueden ayudar, ¿no? Incluso saber su experiencia por lo que han pasado, por lo que nos pueda venir a nosotros aquí. Entonces, creo que aunque ahora no existen tantas redes en cuanto al antirracismo, ¿no?, en cuanto al movimiento antirracista a nivel europeo, creo que estamos trabajando mucho en esa línea para conocer, por ejemplo, a los de Black Lives Matter en Reino Unido y otros movimientos, por ejemplo, en Francia, que son muy potentes en la lucha contra el racismo. Y creo que esa es la única forma de combatir ese racismo, ¿no? Porque al final no es un problema solo de España, no es un problema solo de Francia o de Reino Unido, sino que es un problema global y a lo que nos tenemos que enfrentar con soluciones globales, no con soluciones individuales. Y entonces hacia ahí tenemos que trabajar para que no un país u otro no se quede atrás, sino que todos podamos avanzar en la misma dirección.